Sí, la unidad es un ademán de la ciudadanía. Somos muchos los que creemos que la unidad es el camino a nivel provincial, a nivel nacional y por supuesto en el orden municipal también. Y creemos que después de 12 años de gobierno municipal se ha cumplido un ciclo. Tenemos que empezar a pensar cómo continuar en un camino que integre a todos los vecinos y vecinas de San Miguel y no solamente un sector. Y en ese camino estamos. Franco, ¿notan que el peronismo está un poco relegado con este gobierno distrital? Más que el peronismo, está relegado a la comunidad de San Miguel, el pueblo de San Miguel, que es más importante. Nosotros tenemos la imperiosa obligación de resolver la cuestión política electoral, porque tenemos un montón de comerciantes que dejan de ser comerciantes, porque tenemos un montón de trabajadores que dejan de ser trabajadores, porque tenemos un montón de familias que se han empobrecido en los últimos años, porque tenemos un montón de demanda en la sociedad que grita con la idea de que se arme una propuesta alternativa a lo que está gobernando, en el ámbito nacional, en el ámbito provincial y obviamente en el ámbito municipal. Cambiemos ha sido la proclama de un cambio totalmente negativo, porque es difícil encontrar algo que hayan hecho bien en términos de la política económica y en términos del sustento social que están generando. Primer tema. Segundo tema, en el planteo de las tarifas de los servicios públicos, que tuvo un correlato nacional, que tuvo un acompañamiento provincial y por supuesto un acompañamiento local, fue como la impronta que abrió un camino hacia el deterioro social que hoy estamos viviendo. Así que cuando vos me hablás del peronismo, yo digo, la comunidad de San Miguel, el pueblo de San Miguel necesita una salida y esa salida la necesitamos como sanmiguelino, como bonaerense y como argentinos. Juanjo Castro, ¿cómo decidieron unirse? Bueno, esto es una demanda que entiende la sociedad, que cuando nos dice a cada uno de nosotros en nuestra recorrida por los barrios, en las reuniones vecinales, que nos juntemos, que la gente no da más, que no llega a fin de mes, que pierde su laburo, que tiene un montón de necesidades básicas insatisfechas. Y bueno, esa es una responsabilidad política que hemos asumido todos los sectores de la política de San Miguel, de juntarnos para armar un gran frente de unidad para derrotar a Cambiemos los tres niveles, en el gobierno nacional de Macri, de la provincia de Buenos Aires de Vidal y de Latorre y Méndez en San Miguel, que vienen gobernando hace 12 años y que llevan y aplican la misma política del macrismo, ¿no? Socioeconómica que afecta a tantos comerciantes, a vecinos, a la gente de las barriadas que la está pasando muy mal, ¿no? Cerramos con usted. Usted tiene una vasta trayectoria dentro de la política. Sí, pero usted específicamente en la provincial, la pregunta apunta a que usted cree que hay gente que llegó con el peronismo y luego se cambió, buscó otro tipo de política y no la estructura peronista. Parafraseándolo a este actor nacional que ha salido en los medios, digo, hay muchos que tienen más concepto de flan que concepto político y que flamean mucho en términos de sus convicciones. Y me parece que eso en San Miguel se ha transformado en el oficialismo local como una práctica permanente. Pero desde hace 3 años a esta parte, bregan en un espacio político en el cual se sienten muy identificados y también se tienen que hacer cargo de las cuestiones que han generado en San Miguel en términos de empobrecimiento. Mirá, el otro día hablaba con un comerciante de San Miguel y me decía: Franco, tengo que cerrar ya. Y yo le trataba de decir que hay que esperar, que una propuesta nueva puede venir, que tenemos grandes posibilidades en términos nacionales, provinciales y locales. Me dice: tengo que cerrar ya, porque si yo sigo abierto de acá hasta el 10 de diciembre, pierdo 400 mil pesos, o sea, pierdo mi casa o parte de los bienes que ya tengo, con lo cual tengo que cerrar ahora. Y lamentablemente tiene que dejar 3 empleados en la calle. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Y me parece que a partir de ahí es donde uno tiene que hacer una mea culpa en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que he acompañado yo o qué he acompañado en este caso el gobierno municipal? Y a partir de ahí, bueno, hacer una autocrítica también, ¿no? Yo reconozco que ellos han operado bien en términos de traer algunas obras, como por ejemplo aquí atrás que está este túnel, pero bueno, eso es una pequeña parte de todo el sufrimiento que terminó llevando adelante el pueblo de San Miguel en función de estas políticas, porque hace 3 años atrás el sector más humilde abría la heladera y encontraba algo y no encuentra nada.
la clase media tenía la posibilidad de mandar su hijo a la universidad o tenía la posibilidad de viajar de vacaciones, hoy no lo puede hacer, hoy tiene que dejar el auto en el garage y agarrar la sube. El sector que estaba más acomodado también tuvo un decrecimiento en su calidad de vida y bueno, esto nos ha generado Cambiemos. Nosotros hoy tenemos que plantear una propuesta alternativa a esto y tenemos que hacerlo con madurez. Nosotros, tanto Bruno como Juanjo, como un montón de compañeros, acá hay un montón de dirigentes gremiales, de hecho estamos en el sindicato de camioneros, pero está la UON, está la CTA, está SUTEBA, hay distintos gremios que nos acompañan, las 62 organizaciones, hay distintas organizaciones sociales, distintas agrupaciones políticas, frentes políticos o electorales o partidos, bueno, todos tenemos como una idea central de darle una respuesta a la comunidad de San Miguel y a partir de ahí colaborar y acompañar en el proyecto provincial y nacional.